Plaza Podcast. Conexión Orellut con José Luis Gual. Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en directo en Castellón Plaza en este viernes 12 de abril de 2024, preámbulo del fin de semana. Ya prácticamente es verano en la capital de La Plana, lo cual muchos celebramos. Alegría, ¿no? Y ganas de aprovechar el día, las 24 horas. Y eso sí, tenéis como obligación ineludible acudir este próximo domingo, sobre las 7 y media de la tarde, al Estadio Municipal de Castalia. Ahora saludaremos a Alejandro Moy, que no ha venido excesivamente optimista al respecto. Su teoría es que muchos aficionados sois resultadistas y que esperáis que sea un paseo en barca y, por tanto, bueno, vais a hacer larga la paella y estas cosas y seguramente seguir el partido a través del match de Castellón Plaza. Bueno, ahora hablamos de eso y de si es o no un partido trampa la visita del Recreativo Granada. Hombre, ellos presión no tienen ninguna porque se saben ya descendidos a la Segunda Federación, pero digo yo que cuando juega el primero contra el último, lo normal, más aún jugando en casa, sería que el triunfo, que los tres puntos se quedaran en casa y si se me apura, pues eso, de una manera ciertamente, por lo menos algo holgada, ¿no? De no tener que sufrir con remontadas como el día del Recreativo de Huelva, en fin, estas cosas que nos han pasado en los últimos tiempos. Ha hablado Dick Schroeder, ahora seguida escucharemos parte de lo que ha comentado, porque, bueno, no ha dicho demasiada cosa sobre los jugadores que no están disponibles. Como siempre, es un poco sudoku, esto de saber si un jugador está ya para jugar, si no está para jugar, el que no está para jugar, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el tipo de lesión que tiene? En fin, ellos sabrán. No sé si es una estrategia o es simplemente protección de datos, que los propios futbolistas no quieren que se den detalles, en este caso, de su salud, ¿no? Lo cual, bueno, pues se puede entender, pero no sé, saber que estará 2-3 semanas fuera de los terrenos de juego creo que tampoco es ningún tipo de pecado, ¿no? Pero bueno, en fin, es la manera de proceder ahora mismo del Club Deportivo Castellón en este sentido, con lo cual tenemos una idea de quiénes pueden estar y quiénes no, pero tampoco me hagáis caso al 100%. Castanier sí que va a estar, porque fue papá y el hombre, bueno, habrá dormido menos esta semana, pero en fin, luego te echas una siesta después de comer y todo queda al sitio. Y además espero que lo celebre, marcando algún chicharrito si tiene la oportunidad de jugar frente al Recreativo Granada. Creo que también volverá a estar disponible Israel Suero. Tuvo, según comentaron, molestias, es decir, nada grave. Y bueno, con el paso de los días yo espero y deseo que este jugador, que lo está haciendo realmente bien en las últimas semanas, vuelva a estar dentro del once inicial del Castellón. Y vamos a ver si llega a tiempo o no Traoré, del que hemos visto imágenes en los entrenamientos. Y bueno, si uno entrena y encima está al trote y sonriente, se supone que es porque ya está otra vez disponible. Traoré, recordemos, cayó lesionado en la visita a Valdebebas para jugar frente al Real Madrid-Castilla. Los que van a esperar una semana más seguramente son Borja Granero, Calavera, De Lars, tampoco me pidáis demasiadas noticias de saber qué exactamente qué es lo que tiene. Y en el caso de Salva, habiendo caído lesionado la pasada semana y la pinta que tiene esa lesión, yo creo que tendrá que estar unas cuantas semanas más fuera de los terrenos de juego. Pero bueno, en cualquier caso, los que estén tienen que sacar adelante ese partido en un día en el que
Bueno, los que seguís Castellón Plaza, no solo nuestros programas del Club Deportivo Castellón, sino el periódico en general, estáis bien informados. Y nuestro compañero Roger Lorcho, que ayer estaba aquí dándonos algunos detalles de lo que fue esa comparecencia ante los medios de comunicación presentes de Vicente Sales como portavoz del equipo de gobierno municipal, al respecto de cómo están las negociaciones en varios frentes abiertos que hay en relación al Castellón. Ya sabéis, el acondicionamiento en caso de ascenso para todo aquello que exige la Liga de Fútbol Profesional, las reformas obligatorias de algunas zonas del Estadio Municipal de Castalia, el convenio o el acuerdo para la cesión a largo plazo, concesión administrativa, eran las palabras que utilizaba Vicent Sales con el Club Deportivo Castellón. Bueno, pues a este respecto, ya digo, si quieres leerlo con tranquilidad y con detenimiento, te entras en Castellón Plaza a buscar la noticia y ahí tienes todo bien explicado por parte de Roger Lorjo. En definitiva, el ayuntamiento va a invertir cerca, si no, 1,5 millones de euros que se van a repartir de la siguiente forma. Para las obras de tribuna y preferencia serían alrededor de 1,200,000 euros. Estas, lógicamente, tienen que acometerse una vez haya acabado la temporada y una vez no juegue el Castellón. Yo creo que no vamos a jugar el playoff, que subiremos directo, pero si tuviéramos que jugarlo, pues evidentemente estamos hablando ya del mes de julio, ¿no? Yo, con esto de las obras y los tiempos, nunca soy optimista, con lo cual mejor subir directo, que tendremos seguramente un mes más de tiempo para aquellos que tienen que hacer las reformas, ¿eh? Que se lo suelen tomar con más calma de lo que prevén. Para las obras de la Liga de Fútbol Profesional habría una partida ahí de 200,000 euros. Y también 280,000 euros, es decir, se ampliaría la cantidad para lo que sería la manzana albinegra. Hoy, de hecho, la Junta de Gobierno local ha aprobado esa modificación de créditos que se ha ampliado para dar cobertura a estos tres puntos que acabamos de mencionar y que, repito, si quieres todos los detalles, porque bueno, hay más más acciones, ¿no?, que tenía ya previstas el Ayuntamiento de Castellón. Una, por ejemplo, afecta a Gaeta Huguet. Se han aprobado 500,000 de euros también para Gaeta Huguet. Pero bueno, en definitiva, así a grosso modo, la cantidad sería 1,5 millones de euros, con lo cual con esto se podría tirar para adelante y el tema sería los tiempos, ¿no? En el caso de las obras de la Liga de Fútbol Profesional, pues bueno, depende de lo que haya que hacer, ¿no? Yo tampoco tengo aquí delante ni mucho menos el informe. Oye, la Liga están siempre igual, ¿no? Ellos son muy puntillosos, pero luego ahí, depende de quién seas, pues haces lo que te va la gana o no. Si el Castellón ojalá sube a segunda, pues si no es el último mono, será el penúltimo. De eso tenemos que tenerlo todos claro y habrá que tenerlo todo, vamos, perfectísimo de la muerte para que le parezca bien al señor Tebas. Pues eso, la sala de control antidoping, el espacio para las cámaras, la UCO, grupo electrógeno, que es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso parece que con 200,000 euros habría suficiente. Así que ahora, una vez he conocido todo esto, lo que esperamos es celeridad, porque va muy deprisa el tiempo, ¿eh? Estamos a 12 de abril hoy. Y en mes y medio esto se ha acabado, ¿eh? Y hay que aprovechar el tiempo. Y en el tema de las obras, repito, no es tan fácil decir tal día esto estará acabado. Así que con todo esto nos ponemos en marcha en este viernes. A mí me va a acabar aburriendo mucho el asunto este del convenio de cesión de Castalia, porque es que yo entiendo que hay aficionados que todos los días quieren saber si hay algo nuevo, pero no es tan fácil, ¿no? Porque primero, esta gente habla cuando tiene que hablar y cuando ya las cartas están tan boca arriba, ¿no? Pues o cambia una de las partes y se acerca un poquito, o no hay baile. Chimo Gorriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. A ver si te podemos escuchar. De momento no te escucho. Alejandro Moy, a ver contigo mejor. Ahora sí. Hola, buenas, buenas. Bueno, pues ahora solucionamos lo de Chimo Gorriz inmediatamente. Ahora sí, Chimo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no. O sea que vamos a hacer una cosa. O sea, tiene que hacerse por aquí. Chimo, vale. Chimo está. No, se va a hacer como toca, pero dame margen que ha habido aquí un problemilla. Las 6:09 vamos a hacer una pausa y a la vuelta saludamos ya a Chimo Gorriz y escuchamos su voz dulce y aterciopelada en este viernes. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Música.
Castellón se viste de gala para celebrar un hito histórico, el centenario de la coronación canónica de la Mare de Déu del Lledó. Participa en los más de 130 actos programados para el reencuentro de la ciudad con su patrona. Pasea por las calles engalanadas y el 4 y 5 de mayo acompáñala en los días grandes. Más información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Son Castelló, son de Castelló. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón, con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964-2542-32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco, Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort, especialidad en implantes, y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort, Plaza del Mar Mediterráneo 1, Entresuelo 5, junto a gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-1003, Castellón. Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto, pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Servicar Levy, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevy.es o llamando al 691-313904. Servicar Levy, tu taller mecánico de confianza. Bar-restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar-restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, suministros industriales de todo tipo. Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. Servicas, ven y encuentra EPIS, material de protección y seguridad y herramienta eléctrica. Servicas cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales. Servicas, 30 años de experiencia a tu disposición. Estamos en Avenida Valencia 144, esquina Rambla de la Viuda, Castellón. Teléfono 964-92-1080. Y en la web www.servicas.es. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
Castelló es vestís de gala per celebrar una fita històrica, el centenari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Lledó. Participa en els més de 130 actes programats per al retrobament de la ciutat amb la seua patrona. Passeja pels carrers engalanats i el 4 i 5 de maig acompanya-la en els dies grans. Més informació en castelló.es, Ajuntament de Castelló. Pues estamos de vuelta aquí en Castellón Plaza, en Conexión Orellut, y ya era lo que me faltaba por saber. O sea, tenemos ya cerca las celebraciones del Lledó, es decir, que si nos hiciera falta una manita en los próximos partidos, no tengáis duda que la Llonera va a estar al lado del Club Deportivo Castellón. Chimo Gorriz, hay mucho interés y expectación en escuchar tu voz. No sé si de barítono, como dice nuestro buen amigo Víctor, pero voz, al fin y al cabo. Muy buenas tardes, señor Gorriz, don Joaquín. Muy buenas tardes. Voy a tener que impostarla, vamos, ya para estar a la altura. Yo tengo mucho interés. Ahora hablaremos del tema deportivo, ¿no? Que al final estamos a viernes y es lo que nos gusta a todos, ¿no? Los partidos, que el Castellón vaya ganando y estas cosas. Pero tengo muchas ganas en conocer tu opinión de lo que está pasando en estas negociaciones ayuntamiento con el club. Bob apretó el acelerador, ahora lo ha levantado. Creo que es buena señal. Parece que va a acabar todo bien, ¿no? Que la película va a acabar con un final feliz. Sí, a ver, yo creo que al menos aparentemente hay motivos para ser optimistas. Tantos como días pasan sin que Bob vuelva a apretar el acelerador, porque evidentemente, más allá de los motivos que le llevaron en su momento a hacerlo, a hacer esa llamada de atención, es evidente que si él tuviera la mínima duda, pues evidentemente volvería a presionar. Y yo creo que eso es algo lógico. Está claro que no es una cuestión fácil, nunca lo es, está claro, una concesión administrativa, no lo olvidemos, porque al final estamos hablando de que una instalación municipal que se cede, por tanto pública, se cede a una entidad privada, y que tiene que tener unas garantías y tiene que tener unas contraprestaciones. Eso está ¿A ti claro. ¿Te parece bien, por ejemplo, que se hable de 40, 50 años? A mí me parece excelente. Sí, pero vamos a ver, pero por el hecho de que realmente yo lo que creo, y vamos, me hace pensar todo que se está hablando en esos términos, es que el tiempo es una cosa que al club le viene bien, pero que es una cosa que no es irreversible. Porque es decir, todo el mundo supongo que ha pensado y tiene claro que dentro de 40 años, incluso de 20, aunque fuera el periodo que le gustaría más al ayuntamiento, ni dentro de 20 años será alcaldesa Begoña Carrasco, y dudo que Bobulgaris siga en el Club Deportivo Castellón, lo normal. No sé si estaremos aquí nosotros hablando en Conexión Orellut o dónde estaremos. Confiemos. Pero es mucho tiempo, quiero decir que es mucho tiempo. Sí, está claro, pero que en todo caso yo creo que también las cosas no hay que verlas como un absoluto. Es decir, sí, no es irreversible. La historia es, tú haces una cosa a tantos años vista y esto es como un matrimonio. Es decir, evidentemente la intención al primer minuto es la que es, pero luego existen pues unos tiempos en los que las cosas pueden cambiar. Está claro que una institución pública tiene que hacerse, digamos, tomar una serie de precauciones y ponerlas por escrito para no hipotecar a la ciudad, para que no sea un contrato al final lesivo para la ciudad. Y eso se puede hacer un decalaje por categorías, por condición e inversiones en según qué categoría estás, por otras condiciones, es decir, y que van desde la quiebra total del contrato, de la ruptura, hasta la posibilidad de mejorarlo, de revisarlo con el tiempo y dar las partes. Entonces, yo creo que lo que busca cada uno está claro. El club busca una manera de que, de poder hacer, hablando claro, negocio con unas instalaciones a largo plazo, y cuanto más largo plazo, más fácil será hacer ese negocio. Y por otra parte, lo intento buscar unas contraprestaciones, unas garantías para que no le perjudique. Pero dicho lo cual, yo creo, vamos, que vamos habiendo motivos para ser optimistas, y sobre todo porque al final yo creo que hay una cosa que nos pasa por encima y que no se nos escapa muchas veces cuando hablamos de esto, que es la palabra estabilidad. Es decir, al final lo que creo que todos estamos esperando desde hace bastantes años en el caso del Castellón es una estabilidad en el campo de las relaciones entre el ayuntamiento y el club, que digas, bueno, pues puede haber evidentemente rifirrafes, puede haber cosas tal, pero lo básico, que es que esa relación de la concesión administrativa es a un plazo relativamente largo, pues está garantizado. Es algo fundamental. Y creo que eso es, en eso yo creo que las dos partes tienen ganas. Otra cosa es que
haya que limar bien las cosas y llegar a un punto de acuerdo. Yo estoy convencido, Alejandro, que la idea de Populgaris, no sabemos al final el plan de inversiones que va a presentar, pero que va a ser ambicioso, evidentemente, pero a mí se me plantea una duda. Porque si tú al final presentas un plan de inversiones que convenza al ayuntamiento, se firma ese convenio, ya sabes que a nivel contable pues es muy importante poder tener tu campo para 40 o 50 años, al final una concesión administrativa a ti te permite ser el dueño durante ese periodo de tiempo también a nivel contable, y por supuesto esto vale para la Liga de Fútbol Profesional. Pero ahora me pongo en el lado de Populgaris. Supongamos que el plan de Populgaris respecto de Castalia, no solo del club, sino de Castalia, es tan ambicioso que no sé, quiere, por ejemplo, convertir el estadio en esos estadios que hemos visto, aunque sea de visita, lamentablemente, de primera división, ¿no? Donde tienes tu restaurante, tienes una tienda muy chula con la ropa del club, donde tienes varios lugares donde tú puedes hacer negocio. Y luego incluso también, bueno, si das un pasito más, pues luego hay conciertos, en fin, se puede aprovechar de otra manera. A mí la duda que se me plantea es... ¿con cuatro reformas y un lavado de cara, todo esto es posible o no valdría? Es decir, ¿está demasiado viejo Castalia? ¿O si uno es muy ambicioso, a lo mejor es mucha pasta la que hay que gastarse para hacer ese estadio, para ver algo parecido, por ejemplo, a lo que tiene el Levante, ¿no? No sé, tampoco te estoy hablando de un superestadio, sino con la capacidad X, pero un estadio que sea coqueto, que sea bonito y que te dé margen pues para tener tu restaurante. Fíjate que puedes montar un restaurante en una zona donde tú lo pagas bien pagado, pero estás viendo el partido. Te estás haciendo la cervecita o la copita de vino mientras calientan los jugadores. Estas cosas que son las que dan dinero de verdad hoy en día en el fútbol. Si te das cuenta, la mayoría de campos donde hemos ido, de estos equipos grandes, sean Córdoba, Huelva, Cruz Levante, todos ves que el tipo de estructura, vas por abajo para antes de acceder a lo que es el campo, el terreno de juego, por debajo son todo igual, son todo vigas, pero una cosa es que sean, vean vigas. Yo lo que vi, por ejemplo, en el campo de Mérida, que aquello estaba ruinoso, pues, pero ves los campos, son todos iguales, y con maquillarlos, aparte de maquillarlos bien, pues has de adecentarlos. Entonces, yo creo que no hará falta tanto, pero vamos, si fuese otra persona, te diría, pues a lo mejor yo creo que con poquito intentarán maquillar muy poquito, como dices, pero yo teniendo claro quién tenemos al frente, que es Bob, tengo muy claro que no cogerá una mano de pintura. Aquí tenemos claro que intentará hacer cosas a lo grande. Yo sigo diciendo que cuando coge algo a muy largo plazo también la idea es si puede traer un patrocinador que le pague una buena parte de la reforma a cambio de que durante X años puedas llamarse Castalia Turia, Castalia Heineken o cualquier cosa de estas, por decirte algo, pero yo creo que tendrá bien atado o querrá atar una cosa de estas pues para que le ayude a descentrar Castalia y aparte pues para hacer un negocio. Pero con el esqueleto que tenemos actualmente, esa es una buena pregunta a lo mejor, ¿no? De saber... Sí, pero tú date cuenta, por ejemplo, en lo que es el tema de... Siempre que se habla de ampliaciones, yo abogo por decir, tengo muy claro, tú coges en preferencia, si la preferencia coges para 2.000 o 3.000 más, o sea que la parte de preferencia de la avenida Benicassim, ahí hay mucho espacio hasta que llega la acera. Hay mucho espacio para poder hacer una gradería, para hacer 2.000 o 3.000, y ya ahí ya tienes sitio pues para poner ahí restaurante. Sí, y tienes muchas cosas. Yo es que, incluso en el plano doméstico, yo soy anti-chapuzas. Es decir, si tenemos que hacer algo, aunque sea cambiar dos sillas, pero que las sillas puedan durar 3 o 4 años. Si ¿no? Que pones, no traigas a nadie a casa y que se caiga al si suelo. Si estás tú o estoy yo, haríamos chapucilla, pero estando vos te aseguro que chapuza no será. Estamos hablando de la grada, por ejemplo, y si tú estás en primera división, el acceso de los equipos a la zona de vestuarios, yo creo que no sé si habrá algún acceso así. Es decir, tienes que tener mucho más espacio, la sala de prensa es mínima. Es que no son solo esas cosas, ¿eh? Ahí hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, se ha quedado viejo. El campo de fútbol, las cosas son así. Me gustaría saber si la zona donde están ahora las pistas de pádel, si también eso es reversible. Como digo reversible, es a que se pueda, así de claro te lo digo, se puede eliminar, porque así toda esa zona de la bajante hacia los vestuarios, etcétera, desde lo que es la parte baja de nuestra parking de tribuna, si tú esa parte del parque de tribuna la levantas toda, casi toda, y coges esa parte y luego coges incluso parte donde están las pistas de pádel, ahí ya puedes hacer mucha cosa pues para intentar centrar un campo de fútbol como si fuese un campo del FP, sino es muy, muy difícil. Pero por eso que es muy difícil. Tenemos que, yo no, todos los castellonenses, ¿no? Al final, ¿no? Cuando hablamos de dinero municipal es dinero de todos, ¿no? Pero tenemos que gastarnos todo esto pensando en la segunda división, ¿no? Ya que nos ponemos, ¿no? Pensemos un poquito más en grande, ¿no? ¿O no? Sí, pero a ver, en todo caso, la cuestión es que ahora mismo tenemos que ser realistas, y lo que sabemos es que si se hace algo de eso, si se hace algo de lo que tú estás comentando, que evidentemente a todos nos gustaría... Es que si no se hace...
si va todo como queremos que vaya y como Bob quiere que vaya, habrá que hacerlo, ¿eh? Y estaremos otra vez en lo mismo. Pero donde quiero llegar es a que si eso se hace, va a ser en el marco de ese acuerdo y lo va a pagar Bob. Hablamos claramente. Por eso digo. Quiero decir, y por tanto, yo creo que el primero consciente de eso es él. Eso es evidente. Entonces, yo creo que a mí en términos de espacios y tal, me cuesta mucho pensar, ¿no?, la cuestión espacial de qué cabe aquí, qué cabe allá, qué soluciones imaginativas se pueden buscar, pero yo estoy seguro de que las hay, es decir, y que él va a buscar la manera de conseguirlas. Estás hablando de la preferencia y, si me apuras, en la parte de tribuna también hay un margen, evidentemente, con un coste mayor, porque hoy en día parece que estamos acostumbrados, toda la vida hemos visto la tribuna con la cubierta actual. Bueno, eso no está escrito en ningún sitio que tenga que ser eterno, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Y también tienes un poquito de margen por el otro lado. Entonces, no lo sé, yo creo que en todo caso, cuando hay ambición y cuando hay dinero, hay soluciones, siempre. Incluso en situaciones que son muy complicadas y que dices, ahí no cabe, no sé qué, no tengo que irme muy lejos para buscar ejemplos. Sí. Pero bueno, lo de ahora no dejan de ser remiendos, ¿no? Sí. En eso estamos de acuerdo. Sí, no, claro. Dejan de ser remiendos. Claro, claro, pero el tema es que tienes un agujerito en la camisa, te lo coses y para adelante. Claro, claro, pero el remiendo que vimos el primero de todos fue ya la pasada legislatura, sí, que sí, fue sí, los sí, goles. Sí, 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 totalmente. Decir, y está claro que, bueno, pues lo mejor es enemigo de lo posible. Cuando tú tienes, quiero decir, es verdad, es decir, cuando tú tienes, está claro, quieres esto, tal, pero de momento puedes hacer esto, vamos a hacerlo. Haciendo esto me estoy hipotecando dificultades de futuro, tal y cual. Eso es lo que tienes que tener cuidado, de no pillarte los dedos y decir, he hecho esto y mañana lo voy a tener que tirar abajo porque voy a hacer una cosa más grande. Bueno, a ver, entonces tienes que pensártelo bien. Pero mientras no hagas eso, me parece excelente que se hagan esos cambios. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando todo, pero yo estoy convencido que, no sé si esa, pero una idea similar debe tener seguro Bob Bulgaris a medio plazo, porque luego, cuidado, que aquí estamos también tirando cohetes al aire ya casi, y la segunda división es complicada, no, es criminal. La segunda división es criminal. Hay equipos como el Eibar, por ejemplo, que es un equipo súper modesto, pero claro, cató el dulcito de primera división, bajó con la ayuda esta que te dan después de que llevas unos cuantos años en primera división, ha hecho equipazos, y nadie le garantiza que vaya a volver en un tiempo corto de tiempo, o sea, un espacio corto de tiempo. Y cada año que pasa, estás más cerca de no subir. O sea, porque al final, a nivel de presupuesto, te va bajando y acaba siendo uno más de la categoría. Quiero decir, que nadie piense que lo de si subimos a segunda es una cosa, pero luego de segunda a primera, cuidado, ¿eh? Sí, sí, la lástima fue que en el 20 cuando subimos, todos tenemos claro que con gente en el Castalia no hubiésemos bajado. Pero tú dices, es criminal, porque ahora mismo el que va en segunda, el que va al último, gana un partido y sí. Está a un partido de salvarse, con lo cual siempre ya hace muchos años que hay mucha igualdad y de los que en teoría son clásicos de la categoría, cómo se un poquito que va a ir un poquito de la que les dé un lapsus, se puede ir al hoyo, con lo cual sí que es cierto, pero yo creo que tengo muy claro que con el proyecto que tiene Bopes, la idea es... Hay gente que dice, no, es que con el mismo esquema no podemos jugar. ¿Cómo que no podemos jugar en segunda con el mismo esquema? A muerte con Dick, en segunda, lo primer... Lo que depende son los futbolistas. Y depende de los futbolistas, de la forma de jugar de Dick. Entonces, pero tengo muy claro que el proyecto de Bope es, una vez toquemos, ojalá sea ya este año lo de la Liga de Fútbol Profesional, sea para más que un año, espero. Chimo. Sí, no, y fíjate si es importante ese detalle, que yo estoy convencido que hasta eso, lo que hablábamos antes de la estabilidad, estoy seguro que hasta ese detalle de... no es lo mismo el primer año de segunda, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, de cara a la perspectiva que tú tienes de futuro. Y yo creo que hasta ese tipo de detalles están incluidos dentro de la negociación que se hace ahora mismo. Quiero decir, porque evidentemente dices, bueno, sí, oye, yo ahora de repente, imagínate, calculamos un canon de unas inversiones, si estoy en segunda, vale, pero las hacemos ya el primer año y me voy al pozo otra vez, ¿y qué pasa aquí? Es que ese tipo de detalles son importantes también. Totalmente. A todos los efectos. Totalmente. Estamos hablando de futuro con algo que todavía no tenemos en la mano, pero ahora mismo líder de este grupo es el Castellón, el Deport también parece que tiene muchos números para ascender. No podemos compararnos en techo salarial al Deportivo de La Coruña, en el caso de que subamos los dos. Es que no podemos compararnos por muchas razones, por ingresos, por estadio, por mil películas. Entonces, por mucho dinero que quiera gastarse Bob Bulgaris, al final lo normal es que, teniendo una plantilla más cara, tengan mejor equipo que tú. Eso es lo normal. Lo bueno es que esto es fútbol y no siempre ocurre, pero eso sería lo normal. Pero bueno, ya tendremos tiempo de fustigarnos con estas inquietudes. Primero,
Hay que ganar al Recreativo Granada, Alejandro. ¿Con cuánta gente tendremos el domingo en Castalia? Yo calculo que unos 11.300 más o menos. Últimamente afinas, ¿eh? No, te lo digo porque yo no hago más que ver todos los días, entro en la página web del Castellón, lo de compra de entradas, y veo que... Hay jubilados que van a la obra a ver cómo avanza y tú entras en la web del Castellón. Mientras para mañana desayuno, tomo los snacks, pues me pongo a ver cosas de prensa y sí que es cierto. Y veo que la zona donde más siempre hay de venta, que es en la esquina de Gol Norte con preferencias, en las esquinas aún hay muchas por vender, en las esquinas también hay de Tribuna Alta, por las esquinas también falta. Entonces, o sea, eso, que la afición se relaja. Ahí ves el baremo del ritmo de entradas, que ojalá sean más. Pero si juega mañana el Barça, juega mañana el Madrid, sí, mañana el Atleti. Pero luego a las 8 de la noche, pues... la 8 que es de día, porque han cambiado la hora, las 8 es de día. Sí, te digo, pero a esa hora a lo mejor hay partidos que y hay niños que a lo mejor que no han ido ya a sacarse la entrada, hoy no irán los padres tampoco porque los niños son pequeños. Los niños están viendo todos YouTube a las 8 de la tarde. Todos vamos a hacer YouTube. Pero, ¿tú para niño, para ti niño, ¿qué edad te das? ¿Y para ti YouTube? ¿Qué tipo de canales? Porque quiero decir, es que yo veo niños, no, hombre, recién nacidos no, pero de meses prácticamente, y están con el móvil en la mano y lo manejan mejor que yo. El otro día, antes de la previa de un partido de unos prebenjamines, testimonio de 7 o 8 años, sí. Y me dijeron si tenía el móvil, y dije, sí, tengo un móvil. ¿Tiene Bluetooth? Sí. Y me sacaba el chavalín un aparato de esto de altavoz, lo conectamos por Bluetooth y me cogió el móvil y decía YouTube, empezó a ponerme canciones, me quitó el de las manos. O sea que tú mismo te estás respondiendo, Alejandro. Sí, pero yo me refiero a los más pequeños todavía. A los recién nacidos, evidentemente, vale. Van donde les lleven el carrito, pero vale. El resto, a partir de 5 o 6 años, vale. Que son los que tú ya entrenas, ¿no? 6 o 7 años. Vale. Esos ya. Te lo compro. Es igual, en todo caso, desengañate, Alejandro. Vamos a hacer desde aquí y hacemos un llamamiento a la afición albinegra para que Alejandro se equivoque profundamente. Por el ritmo de venta de entradas, de todas formas, no serán 13.000. De todas formas, 11.000 son muchos aficionados. Sí, dirán. Para el partido está sean más. Sí. A ver, el partido no es tan atractivo como, por ejemplo, cuando vino el Recreativo de Huelva, Ceuta, Córdoba, etcétera, etcétera. Y en el fondo, yo creo que hay algunos aficionados que se van a relajar. No te olvides. Decir, no, el equipo ganará, tal, estiraremos la paella. Lo importante es que no se relaje el afición. Lo importante es que el que no se va a relajar y se vio el otro día allí en Alicante. En Alicante, ¿a cuántos le sacaron tarjeta amarilla para descansar este fin de semana? A ninguno. Vale, ya me has contestado tú, pues. No, pero... Sí, claro. Sí. No, pero que quiero decir que también no te olvides de otro efecto, que es también que, quedan 4 partidos en casa. Sí. La sensación, el equipo que está transmitiendo es que, vamos a ver, todos queremos pensarlo, pero que además lo transmite de cara afuera, es que es un equipo campeón. Oye, ese efecto también arrastra gente. Es decir, el tema de yo quiero ver al equipo que va a subir. Eso también en la última jornada yo espero que también pese. Sí, pese a la persona, sí. Bueno, 11.000 no está mal, ¿eh? Yo creo que deberían ir todos, pero no está mal. Y entiendo a los jugadores que puedan decir, oye, un domingo a las 8 de la tarde tenemos opciones de ganar el partido, seguir líderes, una jornada menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay gente que se lo está pensando, habiendo jugado los grandes, digamos, de la Liga Española ayer. Es que no hay excusas, de verdad, no hay excusas. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana en fin de semana. Vamos a escuchar a Dick y luego hablamos de por dónde pueden ir los tiros a nivel de partido. Decía el míster que el equipo está bien. La verdad es que el otro día, la primera parte, a mí me gustó mucho, porque es un campo que es muy complicado jugar, ya lo comentamos, y después de los primeros 10, 12, 14 minutos el equipo cogió el mando, tuvo la pelota, es prácticamente imposible jugar y jugó. Y luego la segunda parte fue más de ida y vuelta, pero bueno, por lo menos aparecieron las individualidades para permitirnos sacar un triunfo que puede ser muy, muy, muy importante al final de temporada. Entonces, lógico que Dick esté contento recordando el choque de Alicante. I think the team looks good. Also, you saw it in the last game also. We play away on a difficult pitch. We needed to make a substitution with Salba. Joshua came in and did very well. Of course, with that action, we also came 1-0 behind. I think they reacted good. And in the end, you also see it now in training. The players who are at the moment are fit. They look very good. And the players who come back, hopefully, I think this weekend is a little bit too early, but we will see tomorrow. But I think for next week, a lot of players will be back, and that's also good for the last 6 games then. But first, we need to win this game. El equipo está bien. En el último partido que jugamos fuera,
Tuvimos que hacer la sustitución de Salva, pero bueno, entró Joshua y lo hizo muy bien, pese a que en esa acción de la lesión de Salva tuvimos el 1-0 en contra. Reaccionamos muy bien, se vio que era un partido difícil fuera de casa y en un campo complicado. Los jugadores que están sanos están muy bien y los que tienen que volver, tal vez esta semana sea un poco pronto, pero seguro que la que viene para los 6 partidos que restan pueden volver muchos, pero primero tenemos que centrarnos en este partido. Pues sí, hay que centrarse en ese partido, hay que ganarle como sea al Recreativo Granada y bueno, yo creo que es el típico partido que si tenemos la suerte de adelantarnos pronto en el marcador no creo que tengamos mayores dificultades. La verdad es que los filiales nunca sabes por dónde te van a salir. Y bueno, se supone que si están ahí un filial de un equipo de primera, pues son chavales que tienen calidad. Yo recuerdo en el partido de la primera vuelta que hubo un ratito ahí que ellos quisieron llegar ahí con los jugadores que tenían en la parte de arriba, pero bueno, luego defensivamente tuvieron muchos problemas y en aquel momento el Castellón arriba era una máquina letal, ¿eh? O sea, te llegaba 2 o 3 veces dentro del área y te fusilaba, o sea, te acababa aniquilando, ¿no? Ahora el equipo está intentando otra vez ponerse en pie, pero bueno, confianza absoluta porque yo creo que hemos salido del bache, ¿no? Que era de lo que se trataba. Sí, y yo creo que también, aparte de salir del bache, se ha salido con la idea de la exigencia y el equipo está, yo creo que, vamos a ver, lo que transmite no es ni mucho menos ese exceso de confianza que sería el mayor enemigo del equipo ahora mismo. O sea, ese sería el gran tema. Y luego, joder, es que vamos a ver, dices el otro día, es que pues tenemos el problema de suero, entran y realmente, o sea, te quedas diciendo, joder, qué fondo de armario. O sea, sí. Es una exhibición realmente, ¿eh? Entonces yo creo que hay muchos motivos para pensar que la cosa va a ir bien, la verdad. Yo no tengo excesivo, en este caso no tengo esa sensación pre el Prat que estás diciendo tú ahora, Alejandro. Pero vaya, esa es la... luego está claro, los partidos, pues no voy a caer en los tópicos, pueden pasar mil cosas, y de hecho pasan y no te puedes confiar, pero yo al contrario, estoy más pensando en que no se le ocurra al Córdoba empatar con el Alcoyano. Ojalá. Por eso digo que es que vemos las cosas siempre de una manera. Fíjate, en el propio estadio, aquel día que tanto nos cambió la cara, de repente, es decir, estaba el Córdoba ganando 0-2, luego le empatan, tú estás empatando, luego ganas. Es que esto está muy... vamos a ver, se decide mucho pues por ese tipo de cosas y creo que el equipo mentalmente es ahora mismo fortísimo y es una clave fundamental para llegar a este momento de la temporada. Sí, sí, hay algunos jugadores que han aparecido y le están dando esa chispa que a lo mejor habíamos perdido porque la temporada se hace larga, ¿no? Para aquellos que han arrancado desde el minuto uno jugando prácticamente todos los minutos, pues bueno, mantener ese nivel 9 meses es prácticamente imposible. Yo quería preguntarte, Alejandro, porque tú lo has visto durante todo el año, ¿fue el día que estaba más desatado en la celebración del triunfo Dick en Alicante o qué? Sí, sí, me acuerdo, porque... eso tiene un sentido. Sí, para mí también es un... Yo lo digo, lo dije el otro día y lo titulamos, es la victoria que dan ligas. Totalmente. Cuando se acercan los jugadores, hay un momento que ves que yo desde los faltando 2 o 3 minutos hasta que se fueron los jugadores, no quita el rec de la cámara y no deje de grabar. Y hay un momento que se ve que Medun coge al míster, lo empuja, lo pone delante de todos y todos ya se vieron esa tesitura y empieza a dar 3 arreones y la gente arreando. Y yo lo vi desatadísimo en ese momento, pero como tú bien dices, yo creo que se dan cuenta él y los jugadores se dan cuenta que el partido del otro día fue algo más que 3 puntos. Fue algo más que 3 puntos porque el Córdoba viene achuchando, lleva no sé cuántos partidos desde que creo que perdió en casa contra Castilla, no ha perdido ningún partido, lo ganan casi todo, aún así está 5 puntos, no tomamos al Intercity, un patatal, conseguimos ganar, conseguimos jugar, parece mentira que quisimos y conseguimos jugar por abajo al fútbol y ahí donde no se podía, como dice Guillermo Vicino, y creo que rematamos 22 veces a portería en un partido desde el principio de temporada, eso no se veía. Sí, pasa que el nivel de eficacia tampoco estaría mal subirlo un poquito, ¿eh? Sí, no estaría mal, pero también bueno, pero también hubo, de los 22 hubo mucho remate entre los 3 palos, que eso siempre es bueno, no te van todos al córner, se puede decir, pero al final lo que estamos comentando, pues ha vuelto la metralleta del Castellón retatata de empezar a metrallar hasta meter muchos goles, pero al menos sí que es una parte muy importante de lo que se vio el Castellón de que ya por los partidos, hay veces que te saldrán, hay veces que no, como el día de Córdoba, pero el equipo ha vuelto con ganas, con todas las bajas que tienen muchas bajas, pero aquí entra otro y no hay ningún problema. Y lo que te he dicho antes,
cuánta gente tenía para sacar tarjeta. Vamos a limpiar a los jugadores, Raúl, que está sin compañía, le sacamos la amarilla y que el día del que tengo ganada en casa de Castalia, que estén todos limpios pues para el final de temporada. Que no jueguen. No, ninguno. No, no. Aquí hasta la última hora van todos a muerte, aquí no se sacan las tarjetas y el que descansa un día, sea aunque sea día de Ibiza, alguno caerá por tarjetas, entrará otro y no hay ningún problema. Sí, sí. Y bueno, Borja y Calavera además... estaban también allí presentes, ¿no? En... Yo creo que estaban más desde luego que Cala, si está lesionado tiene, no es grave porque pegaba unos botes, más botes que ninguno. Estaban, yo creo que él y Borja están más contentos que el resto de sus compañeros. Los veía súper contentos de compañero a compañero y se ve que están todos muy contentos. Hay una piña muy grande y eso es muy importante pues para aquí a final de temporada. Bueno, pues sí, fue un triunfo muy importante y de hecho tan importante es que algunos les dio tiempo a volver de Alicante y celebrarlo como toca, ¿eh?, en la noche benicense, lo cual me parece fenomenal. Yo, después de ganar y bien ganado, que triunfen también fuera de los terrenos de juego. Una pausa y hacemos la alineación. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Castellón se viste de gala para celebrar un hito histórico, el centenario de la coronación canónica de la Mare de Déu del Lledó. Participa en los más de 130 actos programados para el reencuentro de la ciudad con su patrona. Pasea por las calles engalanadas y el 4 y 5 de mayo acompáñala en los días grandes. Más información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Son Castelló, son de Castelló. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón, con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964-25-42-32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco, Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto a Gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-1003, Castellón. Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto, pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castell Bay 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Servicar Levy, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevy.es o llamando al 691-313904. Servicar Levy, tu taller mecánico de confianza. Bar-restaurante El Chiquet.
Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar-restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, suministros industriales de todo tipo. Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. Servicas, ven y encuentra EPIS, material de protección y seguridad y herramienta eléctrica. Servicas cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales. Servicas, 30 años de experiencia a tu disposición. Estamos en Avenida Valencia 144, esquina Rambla de la Viuda, Castellón. Teléfono 964-92-1080. Y en la web www.servicas.es. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Castelló es vestís de gala per celebrar una fita històrica, el centenari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Lledó. Participa en els més de 130 actes programats per al retrobament de la ciutat amb la seua patrona. Passeja pels carrers engalanats i el 4 i 5 de maig acompanya-la en els dies grans. Més informació en castelló.es, Ajuntament de Castelló. Entramos ya en la recta final de nuestro Conexión Orellú de hoy, en este viernes que estamos ya 12 de abril, con todo el fin de semana por delante además, porque el partido prácticamente le pone el broche, ¿no? Al domingo a las 8 de la tarde. Quiero veros a todos ahí en el Estadio Municipal de Castalia y aguantando hasta el final, que hay algunos que vamos, no siempre tienen prisa, no lo entiendo, se van siempre 5 minutos antes, un día porque perdemos, el otro día porque ganamos y porque está todo el pescado vendido, en fin, estas cosas. Por cierto, no viene mucho a punto ahora, porque ya hemos hablado del asunto, pero Miguel Ángel pregunta en X, ¿con la concesión de 40 años significa que Bob no hará estadio nuevo? Alejandro. Yo creo que puede empezar a cambiar gradas y que sea prácticamente nuevo. Yo creo que si no es suyo no lo hará. No. Él dijo vendérmelo y yo hago lo que tenga que hacer. Si no es suyo, no sé. Yo, esto es una deducción de sus palabras. No sé, Chimo, ¿cómo lo ves? Yo solamente diría que en el caso de Bob no descarto nada. O sea, nada. Eso sí, dentro de 40 años sí que tenemos complicado analizarlo. Sí. Los 20, vamos a ver cómo llegamos dentro de 20, pero los 40 ya casi que se lo dejamos a los que vengan detrás. Bueno, vamos a hacer la alineación, luego escucharemos a Jim también, porque juega el amateur, juegan las chicas este fin de semana, el amateur que está teniendo una temporada así de subo un poquito, vuelvo a bajar, es como la montaña rusa. Pero primero vamos con el primer equipo. Parece claro que Joshua, ¿no? Alejandro, es el indicado, ¿no? Para aprovecharse un poco de las ausencias que tenemos atrás. Sí, sí, porque no creo que lo pongan en portería, supongo que lo pondrán en el brazo zurdo. Vamos, es que no hay otra. El chaval al principio pues le costó porque, bueno, viene, eres joven, tal. Yo recuerdo que una de las veces que fui a la comparecencia de prensa de Dick, estuve luego un ratito hablando con él. Y él decía que bueno, entrenando era una locura. O sea, ese chaval decía, es que lo ves entrenando y, bueno, entrenando merece jugar. Lo que pasa que también cada uno es como es. Creo que tiene 18 años, va de 18 para 19. Y, bueno, además de la edad y de cómo seas físicamente, luego la maduración y estas cosas pues, va por otro camino. No tiene por qué ir de manera, ¿no?, en paralelo. Entonces, que ahí seguramente le faltaba un poquito pues para tener a lo mejor un poquito más de confianza en situaciones concretas o... manejar la tensión, pero bueno, juegas atrás y en un sistema como el de Dick te puedes encontrar con situaciones que al final a la cuarta dices, oye, mamá, ¿dónde estás? Que me quiero ir de aquí, ¿no? Es que es normal. Entonces, pero que él futbolísticamente, en el plano estrictamente futbolístico, tiene muy buena imagen de él y de hecho hoy ha vuelto a decir lo mismo, que es que lo ve entrenando y que, vamos, está totalmente confiado en que se juega él, o sea que... Sí, yo creo que si una cosa ha demostrado Dick también es que no tiene ningún tipo de problema en poner a los jóvenes y en pensar en el largo plazo, muchas veces incluso contra el criterio nuestro que decimos, bueno, por favor, pero dice, no, fíjate, lo de la temporada que...
cómo ha evolucionado solamente en esta temporada Chirino, por poner un caso. Chirino me hizo pasar una mala noche en Cáceres, pero sí, luego ya nos hemos congraciado. Sí. Pero efectivamente ha ido... Y bueno, yo creo que Dick en eso... Hoy, tal y como ha hablado de Joshua, yo tengo dudas de que vamos, me sorprendería que no fuera titular. Bueno, y el otro día en Alicante, en la última acción, le dan un balón extraordinario al punta del Intercity, hace un control con el pecho impresionante y aparece Joshua y se la quita, ¿eh? Sino aquello podía haber sido claramente el empate. Sí, tenía pinta, vino de atrás, salió enchufado, además es rápido. Como bien dices, yo me acuerdo, creo que fue el día de Mérida, que inclusive íbamos perdiendo, y un par de ocasiones Joshua pues cogía el balón, salía con el balón regateado por el centro, o sea, no se amedrenta, también tiene buena salida de balón, entonces, y es bueno que tenga un desparpajo de aún ir perdiendo, y en un contexto tan difícil, pues intentar jugársela, y si le piden que se la juegue y se la juega, pues hará lo que dice Dick, porque yo creo que tengo muy claro que si le falta mucha experiencia, la que tenga Borja, la que tenga Salva, lo digo porque también lo he visto muchas veces también en la materia, y dices, no ha destacado, pero al final, como ves, vimos el otro día, salió y es un chaval muy rápido, además tiene buena zurda, tiene buena salida de balón, entonces hay que darle confianza y partidos se lo está ganando y se lo ha ganado con creces. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer la alineación. Donde no hay ninguna duda es en la portería, porque lo de Gonzalo Cretaz sí que es un escándalo, ¿eh? O sea, cada semana, cada partido hace dos o tres paradas de gol. Dos o tres paradas de gol todas las semanas y llevamos ya más de 33, ¿no? Sí, es como la de Alonso, sí. Y es que Alonso, la 33. Sí, sí, sí. No, Alonso no ha llegado todavía a la 33. No, y es que cuando hablamos de las ocasiones de gol que tiene el equipo, tal y cual, yo es que siempre yo cuento las paradas de él como si fuera un gol nuestro, porque es que la cantidad de puntos que nos está dando, yo creo que al final del año, si hacemos un recuento, poca broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues Gonzalo Cretaz en portería, ¿no? Sí, sí, además... ¿No le damos la oportunidad a Schuoke? No, la tendrá cuando, si de aquí a final de temporada le sacan la quinta amarilla a Gonzalo, que de hecho en la mayoría de partidos está siendo el mejor MVP votado por la gente. Por algo será, la gente no creo que... Vamos, sí que es raro que un equipo que va primero, que marca muchos goles, ¿cómo es posible que el mejor jugador no sea hoy en día, te iba a decir, de Miguel o Medum? Medum, porque baja un poquito el nivel, sí, se puede decir, ritmo. Y para mentir que sea el top, sea el portero, señal de que es buena señal de que, pese a todo, el portero también nos está dando muchos puntos. Sí, sí. Tiene muchísimo nivel bajo palos, es muy ágil y no lo parece, ¿eh? Lo ves físicamente, no es muy alto, no, pero luego... Luego es un auténtico seguro. Y si fuera capaz de tener un poquito de continuidad un par de años más a este nivel, cuidado que va a estar a la altura de otros porteros que ha pasado por el Castellón a lo largo de la historia, ¿eh? Está haciendo cosas de mucho nivel, repito. Tres centrales para el domingo. A ver, Alejandro. Fabio Escontaes. ¿Sí? Sí, Fabio Escontaes. Chirino, Alberto, sí. Joshua. Hasta Alberto, de, es que es para del primo de Zumosol, de los... No, más que Chirino, incluso te diría otra vez, te diría Manu. Pero Manu. Sí que es cierto que hay momentos del partido, otro día también, que se intercambian. Sí. Me parece perfecto. Sí, de momento uno sube, le hace la cobertura y es una forma de dosificarse los dos. Y esa banda derecha es un pepino de para jugar esta en segunda. O sea, tenemos una banda derecha de... Tampoco empecemos a ir tan sobrados. Digo, segunda, ¿eh? Digo por la categoría que tienen ellos de jugadores que podían estar jugando en segunda. Pero tienen que demostrarlo luego en segunda. Cuando también estén en segunda hay que demostrarlo. Vale, también. No, es verdad. No, yo coincido. Son los tres para mí claramente de salida. Es decir, en este caso Chirino, Alberto, Joshua. ¿Tú crees que Chirino va sí, a jugar? Sí, sí, yo creo que sí. Chirino, Alberto y Joshua, los tres centrales. Aunque creo que también tiene razón Alejandro, es decir, pueden intercambiarse más de un momento del partido. Pues, últimamente lo ha hecho así, ha puesto a Manu en dos partidos seguidos, a Chirino por delante, por algo será. Si Dilo hace alguna cosa, es por algo es. Sí, sí, lo único, el día del recre acabó cambiando a Manu, porque ese día no estuvo muy acertado ahí atrás. Pero bueno, Manu es un jugador también súper potente, va bien en el duelo aéreo, es rápido, es defensa, que además eso es muy importante a la hora de jugar de la jugador... Que bueno, es titular sí o sí en este equipo. Titular sí o sí. Carriles, el derecho entiendo que el sobrante, ¿no? De Chirino, Manu, claro, ¿no? Uno de sí, ellos. Uno de ambos. Yo veo más a Manu, pero vaya, sí. Y en el izquierdo yo tengo dudas, ¿eh? Porque llevamos varias semanas pensando, hoy es el día que jugará Raúl, hoy es el día que jugará Raúl, y Raúl que no juega en la banda. Pues volvamos a decir lo mismo, porque será el tercer día que no volverá a jugar Raúl. No jugará en la banda. Yo sí, otra vez para Dulas. Dulas. Sí. Yo creo que Douglas. Es que Douglas está creciendo y yo creo que tiene sentido. Y es que a mí no me disgusta Douglas en banda, pero es que arriba es que es, vamos, veneno puro. Sí. Yo lo pondría al lado de Miguel. Yo es que lo tengo clarísimo por lo que he visto.
Sí, pero de momento no lo pone y no lo veo poniéndolo, y la verdad que no, o sea, vamos a ver, no sé, es cierto que tiene ciertas ideas fijas el míster. Como todos. Exacto, y en esta cuestión yo creo que, vamos, también tiene que, al final, dices, bueno, pues tiene que jugar, pues tiene que ser la banda, También te digo, como revulsivo Raúl me encanta, me parece espectacular también, no solamente, yo lo pondría, efectivamente, como decíamos otra vez, de tercera semana, pero... independientemente de eso, cuando entra de una manera súper enchufada y nos da muchísimas cosas. A mí me gustó mucho más de segundo delantero que de carrilero. De carrilero trabaja mucho, ¿eh? Eso es innegable. Él vuelve, defiende, llega. Más de lo que la gente se piensa, ¿eh? Mucho. No, el trabajo que ha hecho Raúl está fuera de toda duda, por lo menos para mí. Ahora bien, el otro día me gustó más. Creo que hizo más por el equipo jugando en esa posición. Y supongo que también se sentirá más cómodo él. Son situaciones de partido también distintas. Sí, necesitas ese segundo y... Sí. Bueno, entonces Douglas, ¿no? Al final, yo sí, Douglas. Creo que sí. Douglas y Chirino Manu Sánchez en el carril. En el medio centro, no creo que repita Oscar Gil, ¿no? Yo creo que Lotan y Julio. Lotan y yo es que, claro, ahí tengo una debilidad que es Villahermosa, pero es una... Yo también, pero yo pienso que pondrá, y otro día la saúde, dije, suerte para el domingo. Yo creo que puede darle una oportunidad a Villa, pero no sé, es mi sensación, no lo sé, porque es un partido... ¿Eh? ¿Por quién? ¿Con quién? No, con Lotan. Lotan y Mollita. Lotan Villahermosa, Lotan Julio. No, es que te digo una cosa. Mollita ha tenido también en la temporada valle, que ha sido un valle, pero largo. Sí, pero el gol que hace el otro día te da la vida. Eso también. No te olvides. Y eso hay que premiarlo. O sea, el problema es aquí en poco, el problema es aquí en Quito. Y por suerte, por fortuna. Espérate que le hagamos hueco a Suero ahora. No. Lotan y Mollita, delante de los dos medias puntas y de Miguel, tienes el equipo hecho. O sea, Lotan y Mollita de doble medio centro. Yo creo que contra el Recreativo Granada podemos jugar con estos dos. Mientras a minuto 60 hagas el cambio de dos medio centros y pongas los dos de refresco, los que no hayan jugado los pongas, entonces digo, es lo normal para aguantar al 100% del partido, a tope de 100%. Yo en ese sentido lo tengo bastante claro, es decir, Mollita, Lotan, el niño Suero de Miguel, Sí. Equipo hecho. Sí. Equipo hecho, dos media puntitas, el punta y estos dos por detrás. ¿Que puedes poner a Julio por Mollita? Sí, porque Julio Gracia es un muy buen centrocampista y además en los últimos partidos que ha jugado lo ha hecho bien. Pero es que Mollita yo no lo quitaría. Yo creo que es un partido para que coja confianza otra vez. ¿Das por hecho que jugará el niño entonces? Hombre, si no juega el niño en casa y no juega fuera, entonces sí. Ahora que lo tenemos ya de segundo ya. Sí, igual ganamos y si da igual, si igual ganamos. El niño, no. Yo también creo que debe, vamos, creo que en casa debe jugar. Yo creo que, vamos a ver, tampoco, ha bajado, está claro, pero te da cosas que, joder, a mí, vamos, me parece un jugador que me encanta, ¿sí? Verlo jugar también, ¿eh? Yo pongo a Raúl de Miguel arriba y Suero por detrás. ¿Ah, sí? Y si no Suero, incluso te... Sería la primera vez que juega dos partidos consecutivos de suplente el niño, ¿eh? Bueno, pues alguna vez tiene que ocurrir, pero estamos primero. Claro. Pero yo pienso en ahora mismo en colocar ahí, poner a Raúl, si no pongo Manda, lo pongo arriba junto con Demi y por detrás a Suero. O iba a decir a Suero y os diría que a Harris, por decirte, sí, Suero supongo que está bien. Pero la terna que se elige, imagínate que mi terna sea de Miguel con Raúl y por detrás Suero, yo tengo para el minuto 60, tengo a Harris, tengo a Villahermosa y tengo a Mollita para hacer un cambio al minuto 60 y continuar dándole a partido a Pilón. Los cambios en minuto 60, desengañate que son los padres como los Reyes Magos. No, eso era a principio de temporada, pero ahora ya está empezando a reflejar. A principio de temporada y durante la temporada que eso pasó contra Córdoba, que hace 5 semanas. Hasta hace 3 semanas eran los Reyes los padres. Sí, así es, pero yo creo que fundamental, a partir del 60 o así, hay 3 jugadores que los que no jueguen, tú refresca y pone el equipo a esos 3 y cambia la banda y pone a Nikita y vuelves a tener... Es que el equipo vas a estar 90 minutos martillo pilón. Eso es fundamental para asegurarte que vas a ganar. Que vamos, no hace falta cuando regrese, pero vamos, eso es fundamental. Me has convencido en lo de Raúl Sánchez. Creo que igual que Mollita, Raúl Sánchez también se merecería seguir en el equipo porque el otro día estuvo muy bien. ¿Y a quién quitas? ¿A Suero entonces tú? Sí. Claro, es que al final sí. Hoy sí. Pones luego a Suero a la segunda parte. Claro. Pues digo que jueguen los que jueguen. Hay 3 o 4 jugadores que durante 20, 30 minutos de la segunda parte han de jugar para mantener el ritmo de 100% del partido. Te vuelvo a decir, de martillo pilón. Castañer le metería, y a Castañer también, cuando falten 15, 20 minutos. Pero que traiga caramelos para todos los que vayamos a
Alemania, sí. Sí, sí, después de hace 9 meses pego una castaña, pues a ver si la castaña la mete de todo el capo. Alejandro, te estás viniendo arriba. Estamos en horario infantil. Te estamos viniendo arriba, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, resultado, Chimo. Es que no le quiero quitar el 3-1 a... Sí, sí, pues no, claro, le quiero... Bueno. No, entonces yo no soy de venirme arriba. Yo digo 3-0. Yo digo 2-0. Sí que veo... Veo a Demi y el otro de Harris, que es que si le llamo el niño, alguno en casa se me enfada. Sí. Entonces. Harris. 5-1. 3 de Miguel, 1 Harris y otro Suero. Yo digo 3-0. 3-0. De Miguel, por supuesto Castañer. Y el otro, pues mira, Raúl Sánchez, por ejemplo, le podía ir bien. Le podía ir bien hacer un golito a Raúl, que lleva 5, ¿no? Creo que lleva 5. Yeah. El otro día fue importante. Sí. Bueno, pues eso, que si yo creo que lleva 5 o 6, igual, lleva 6. Pero bueno, 3 puntitos, y si puede ser disfrutando un poquito, pues oye, mejor que mejor. No porque tengamos nada contra los chavales del Granada, ni mucho menos, pero... todos somos Javi Antono. No podemos tener... Mañana todos somos Javi Antono. Sí. No podemos tener piedad en este momento de la temporada del Granada, sintiéndolo mucho. Nadie. Porque esto les puede condenar, evidentemente, a la Segunda Federación. Y aquí en Castellón sabemos perfectamente lo que se siente cuando uno baja de categoría. No hace falta que nos lo explique nadie. ¿Cuánta gente irá? El último que te pregunto, Alejandro. Sí, 11.300. 11.300, ojalá sean unos poquitos más, pero no serán los 13.000, porque ya digo que el ritmo de venta de entradas es el que es y no hay más. Pues eso, ya lo sabes. Si estás escuchando y no pensabas ir, ahora es tu momento. Para dejar mal a Alejandro, ojalá. Lo que puedes hacer es acudir el domingo al Estadio Municipal de Castalia. Es una buena razón también para ayudar al Castellón. Antes de marcharnos, en la cantera... Juega el amateur mañana sábado a las 5 de la tarde en el Rechit, allí en las montañas de la provincia de Valencia, frente a la Chaneta. Y sobre ese partido y la pelea por estar tranquilos cuanto antes, ha hablado en el día de hoy el míster. Jim, lo escuchamos. Mañana es el partido más importante y nosotros en este aspecto no miramos al rival con esa idea, ¿no? Nosotros cada semana tenemos que ganar, cada semana tenemos que ir con esa mentalidad, porque de la forma que jugamos, si no queremos... y tenemos en mente sacar los 3 puntos, no puede salir bien. Entonces, nosotros no vamos a ir a empatar, ni vamos a ir a no perder, vamos a ir a ganar, y a partir de ahí lo que salga de este partido, pues vamos a afrontarlo, y es la primera de las 6 finales que quedan, y lo afrontamos como esto, como una final. Pues una final que esperemos que puedan sacar adelante. No es un campo asequible, ni mucho menos, ¿eh? Es complicado, no es fácil jugar allí, pero bueno, vamos a ver si tienen fortuna también los chavales de Jim. Y las chicas del femenino A del Club Deportivo Castellón juegan el domingo. Lo hacen a mediodía, 1:45 de la tarde ya, en Oceja. Así que también vamos a ver si nos traen buenas noticias el femenino A del Club Deportivo Castellón. Gracias Alejandro, gracias Chimo, que paséis buen fin de semana. Nos vemos el domingo en Castalia. Y recordad, como siempre, que el partido es a las 8. A las 7:30 empezaremos ya el directo del match de Castellón Plaza desde allí, desde el Estadio Municipal de Castalia. Que tengas buen fin de saludos. Hasta el domingo. Adiós. Conexión Orellut con José Luis Gual.
Plaza Podcast.